sobre todo al Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de su Padre. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Oremos. Padre Todopoderoso, Eterno Dios, mira misericordiosamente en nuestra fragilidad y en todos nuestros peligros y necesidades, extiende tu diestra para ayudarnos y defendernos mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Esta primera lectura que nos corresponde en esta tercera dominica después de Epifanía está tomada del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma en el capítulo 12, versículo 16 y siguientes. Queridos hermanos, no sean sabios en su opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, en cuanto esté a su alcance, tenga paz con todos los demás hombres. No se avergüence a sí mismo. Ámense, queridos hermanos, unos con otros, y antes de dar lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. Mas vence el mal con el bien. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Vamos ahora a este salmo y digamos todos: en el Señor he confiado. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma: escapa al monte cual ave? Porque he aquí, los malos que echaron el arco apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asediar en oculto a los que son rectos de corazón. Todos en el Señor que confía. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué queda entonces de lo justo? Todos en el Señor que confía. El Señor está en el templo de su santidad. La silla del Señor está en los cielos. Y sus ojos ven, con sus párpados examinan a los hijos de los hombres aquí en la tierra. Todos en el Señor he confiado. El Señor prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma le aborrece. En el Señor he confiado. Sobre los malos llorará lazos, fuego y azufre con viento de torbellinos. Esa será la porción del cáliz para ellos. En el Señor. Porque el justo, porque justo es el Señor, él ama la justicia. Y al recto y al que anda en rectitud mirará con su rostro. En el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿Qué nos va eso a mí y a ti?
Aún no ha venido mi hora. Entonces su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que yo les diga. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para el agua, conforme a la predicación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús: llenen esas tinajas con agua. Y las llenaron hasta el borde. Y luego les dijo: saquen ahora y preséntenle al maestresala. Y se le presentaron. Y con el maestresala degustó el agua hecha en vino. No sabía de dónde era. Los sirvientes la habían sacado sin que él se hubiera dado cuenta. El maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están todos satisfechos, entonces coloca el más malo. Pero tú has guardado el buen vino y lo sacaste al final. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. Hoy nos trae para esta Santa Misa, estas lecturas de la Sagrada Escritura. La primera es de Romanos, capítulo 12, versículo 16 y siguientes. Y vamos a retomar esta enseñanza de San Pablo: en cuanto dependa de usted, tenga paz con todos los demás hombres. ¿Tenga qué? ¿Con quiénes? Con todos los demás. No me olvide que aquí dice: en cuanto dependa de uno, ¿cierto? Porque hay veces que no depende de uno. ¿Ustedes no han notado que a veces uno tiene enemigos que uno nunca les ha hecho nada? Son enemigos que gratuitos. Entonces ya no depende de uno, ¿cierto? Pero mientras dependa de uno, sí hay que tener siempre amistad y no odios, ni peleas, ni enemigos. Eso es una enseñanza para nosotros que somos seguidores de Cristo. Porque tomemos ahorita un versículo del Salmo 11 que acabamos de proclamar también. El Salmo 11 nos dice: el que ama la violencia, Dios le aborrece su alma. Mire lo que dice. Las personas pendencieras, peleonas, peleoneras, buscapleitos, violentas. ¿Qué es lo que nos dijo en el Salmo? Dios le aborrece qué? Su alma. Mire, hay unas cosas. Estas son cosas de la Sagrada Escritura que hay que tener muy presente. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la bendición para uno? Mire, que uno sea amistoso, agradable. ¿A quién? A Dios. Sí, siendo agradable ¿con quién? Con los hermanos. Con los demás, ¿cierto? Con los hermanos, con los ser fraternal, ser una persona que trate de gustar también a los demás para llevar unas buenas relaciones, ¿cierto? Por eso el primer mandamiento de Dios es amarás a Dios y al prójimo como a sí mismo. De manera que esas son unas enseñanzas que tenemos que tenerlas presentes. El ejemplo tenemos nada más ni nadie menos que la Sagrada Familia. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio proclamado, en que la Santa Virgen María fue invitada a una ¿qué? A una boda. Entonces María era una mujer social entonces, ¿no? ¿Cierto que sí? Claro, fue invitada a una boda, nada más la Santísima Virgen María. Y ella aceptó la invitación y allá estaba en la boda, en la fiesta. Y también dice la Escritura que su Hijo Jesús fue invitado con sus apóstoles, con sus discípulos.
Entonces Jesús también fue el Hijo de Dios como hombre bastante sociable, amigable, amistoso. Nos dio ejemplo de la amistad, de la fraternidad. Entonces, ¿qué nos dice también? ¿Qué nos relata el Evangelio de hoy? ¿Pero qué pasó cuando estaba María en la boda? Y Jesús, ¿qué pasó? El vino, ¿qué pasó con el vino? Porque fiesta donde no haya licor. Mira que se usaba el licor. Ya sabemos que en la fiesta donde fue la Santísima Virgen y Jesús, el Hijo de Dios, había licor. El vino es el licor. Es el padre de los licores, el vino. El padre de los licores. ¿O no? ¿Y se acabó qué? El vino. El vino se acabó, se agotó. Pero miren, lo que es la confraternidad, el amor, la amistad y la sociabilidad. María le dijo a su hijo: hijo, se acabó el vino. ¿Qué le contestó Jesús? Pero no sea mentira, madrecita, siempre comillas. Es que nos importa a usted y a mí. ¿Cierto? Bueno, que según lo que dice la escritura, es lo que Jesucristo le dijo a la mamá. Pero madrecita, ¿usted qué es? Y además todavía no ha llegado mi hora. La escritura no lo dice explícitamente, pero Jesús le dijo: bueno, madre, haré lo que usted me está pidiendo. Porque inmediatamente la escritura sigue el relato diciendo: y Jesús le dijo a los sirvientes de ese momento: hagan lo que mi hijo les mande. ¿Cierto que sea así la escritura? Hagan lo que mi hijo les quede. Les manda. Entonces, ¿qué fue lo que mandó Jesucristo? Habían allí seis tinajas grandes donde cabían varios cántaros llenos de agua, y Jesús los mandó a qué? A llenar. Perfecto. Entonces los llenaron de agua, y luego dijo Jesús: saquen de uno de esos cántaros, saquen una prueba y llévenla al maestro Sala, al probador del vino. ¿Qué dijo el maestro Sala? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el maestro Sala cuando probó ese vino? Dijo: pues mire, aquí pasó todo lo contrario. Generalmente el que invita saca el vino mejor para impresionar cuando comienza la fiesta. Y cuando ya están entonados todo el mundo que han tomado, ya saca el malito. Aquí fue al revés. Sacaron el malito. Y ahora que la fiesta está ya entonadita, sacaron el bueno. Porque él no sabía de dónde había salido el vino. No sabía. Bueno, de todas maneras, así son las cosas de Dios. Cuando usted le pide a Dios, Él le da a usted lo mejor, lo maravilloso, para que usted agradezca a Dios, lo ame y lo quiera, y le bendiga cuando le conceda sus favores y sus gracias, ¿cierto? Él siempre da lo mejor, lo mejor. Muy bien. Entonces, hagamos una cosa. Ya que hablamos de vino, ¿cierto? Generalmente aquel que está llamando la atención es el vino, porque imagínese usted, en esa fiesta con seis tinajas repletas de vino, era el que habían ya comprado, pues, ¿cómo sobraría ya el trago? Y yo me arriesgo, sin respetar a la Santísima Virgen María, que ella también bebió sus copitas de vino. Sí, lógicamente, y Jesús también, y sus discípulos también, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Porque las personas en los grupos religiosos y muchas personas que quieren prohibir el vino, o sea el licor, a la gente como algo que la Biblia no admite, están errados. ¿Cierto? Están errados. Porque mire lo que dice la Sagrada Escritura sobre el vino, o mejor, mire lo que dice San Pablo sobre las prohibiciones que la gente quiere hacer en sentido religioso a las personas, ¿cierto? No tomes, ¿cierto? No comas esto, ¿sí? Muchos grupos tienen esa costumbre religiosa de prohibir, ¿cierto? No mires eso, no diga eso, no vaya eso, no escuche eso, ¿cierto? Una cantidad de prohibiciones. Mire lo que dice San Pablo. Ve,
San Pablo en aquí, hablando con la Sagrada Escritura, San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 21 al 23. Mira lo que dice: preceptos como no tomes, no gustes, no toques, no son pues cosas que por sí mismas se destruyen por el mismo uso, por ser ordenanzas e instrucciones meramente de hombres. O sea, son cosas que en sí no tienen mucho valor. Y sigue diciendo San Pablo: en apariencia estas cosas se muestran sabias porque manifiestan cierta religiosidad y desprecio por el cuerpo, pero en realidad no colaboran en nada con los valores verdaderos, que son los del cielo. ¿Se entiende? Estas prohibiciones, usted encuentra, entonces, generalmente los grupos religiosos tienen dos cosas que recalcan. Primero, los diezmos, ¿sí? Den diezmos, den diezmos. Y diezmos, y entre más diez, mejor. Y la otra es prohibir todo. Viven prohibiendo todo. Miren, yo puedo saber dónde que soy. La religión y los ministros de Dios no estamos para estar prohibiendo. Ya Pablo lo acaba de decir, no estamos para estar prohibiendo. Miren, no se vista así. No coma esto. No mire para allá. No escuche esta música. No vaya por este lado. No, la religión no se puede basar en prohibiciones, como dice San Pablo. Eso mortifica el cuerpo y tiene apariencia de religiosidad, pero eso no es lo importante. Mire, a mí que nadie me diga, pues, usted no haga esto, no haga lo otro. Yo soy padre. Ni le digo yo a nadie, le estoy diciendo. Cada uno tiene su responsabilidad. No haga esto, no haga lo otro. Prohibiciones y prohibiciones. No, no, como ser humano tiene muchas cosas que hacer. Y hace muchas cosas, no. ¿Cierto? Que son cosas que meramente que humanas. ¿Cuáles son realmente las cosas que sí hay que recalcar en la religión? Pues las cosas del cielo. ¿Cuáles son las cosas del cielo? La honradez, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? La honorabilidad. El respeto. ¿Cierto? La responsabilidad. En las personas, la responsabilidad. El ser fraternal. El ser honrado. Esas sí son, ser correcto, usted lo está diciendo, ser correcto. Esas son las cosas que el ministro, en vía de la fe y de la religión, tiene que enfatizar. Y no pegarse a prohibir. San Pablo no está respaldando y no está respaldando esto que estamos nosotros aquí aprendiendo. Entonces, volviendo al tema del vino. Mire lo que dice la escritura en Eclesiástico. Mire, aquí en la escritura, aquí vean. En Eclesiástico, capítulo 31, versículo 27 y 28. Mire lo que dice del vino. Mire, el vino ha sido creado para alegrar el corazón del hombre. ¿Sí entienden? ¿Para qué ven? Alegría del corazón y gozo del alma es el vino. Mire, la Biblia lo está proscribiendo, o la Biblia no lo está prohibiendo. ¿Qué entienden ustedes? ¿La Biblia está prohibiendo el vino o lo está aceptando? No lo está prohibiendo. Claro está que hay que tener responsabilidades. Porque si usted en este momento, aquí con las leyes que hay ahorita aquí en Colombia, ¿no? Usted tiene ya, llegó para una fiesta o una reunión y alegró el corazón con el vino, ¿cierto? Con el trago. Y tiene un carro y sale de ese carro así, pues ojo, porque las leyes han puesto unas multas muy altas a los que estén manejando con tragos en las carreteras y en las calles aquí en Colombia, ¿cierto? O sea, que hay que tener responsabilidad. Es porque usted, entonces, no, la Biblia y nadie me prohíbe a mí, como la Biblia y nadie puede prohibir el vino, entonces yo tomo, trago y salgo de ese carro y acabo con el que sea el macho. No, hay que tener responsabilidades, ¿no? No estoy diciendo aquí que ahora que todo el mundo se ponga a tomar trago y que no. Yo lo que estoy diciendo es que la escritura no tiene proscrito ni prohibido el tomar vino. O sea, el licor. Exactamente, David, mire, pero mire lo que sigue diciendo la Sagrada Escritura. Mire lo que sigue diciendo. Dice así, vea.
Pero el vino debe ser bebido a su tiempo y con moderación. ¿Cierto, don Luis? ¿Qué significa que sea bebido a su tiempo? No es que usted tome trago y vino y trago en la mañana del lunes, el martes, el miércoles, al mediodía, o sea, a la hora que le caiga. No, eso no es. Eso no es. Por eso dice a su tiempo. A su tiempo, cuando hay que tomarlo, ¿cierto que sí? Cuando hay que tomarlo. Y con moderación. No es que usted se pone a tomar, pues, y siga tomando y siga tomando hasta que se enlabunó y. No. ¿Cierto? Y no sabe lo que está haciendo, es con moderación. Porque póngale cuidado, cuando una persona ya no toma a tiempo el vino, sino a destiempo, cuando ya a todo momento y sin moderación, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se vuelve qué? Alcohólico, vicioso. ¿Se vuelve un vicioso o no? ¿Y qué es un vicio? Un vicio es una costumbre de algo que usted hace y que le atrae a usted daño físico y moral y afecta a las demás personas. Ese es un vicio. Entonces ya eso se vuelve ya una situación ya incontrolable, dañina. El vicio. Entonces todo con moderación. Todo con moderación. Porque mire, porque el vicioso también a veces deja la rectitud, ¿cierto? Porque por el vicio, por un vicio, pierde la honorabilidad, pierde la honradez, pierde la responsabilidad, pierde todo. De manera que lo que la Escritura está aquí diciéndonos y prohibiendo no es el licor, no es el vino en cuanto al licor, es la honestidad, el vicio, es el vicio, el vicio y el daño que usted puede hacer cuando usted realmente toma para hacer daño. Porque mire lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Qué, yo les pregunto a ustedes, ¿qué consecuencias trae el vicio del licor? Porque ya el vicio del licor trae consecuencias graves y malas. Y la misma Escritura nos está enseñando, mire, la misma Escritura nos está diciendo, mire, trae, que yo descubrí, dos consecuencias gravísimas son la pobreza y el volverse violento. Mire, oiga, aquí dice en Proverbios 23, capítulo 23, 20-21, ¿verdad? Con la Escritura aquí en la mano, dice: no estés entre los bebedores de vino, ni entre los que se ceban a comer carne, porque tanto el bebedor como el glotón se empobrecen. O sea que usted también se pone a comer y a comer y a tomar, y peor, cuando usted es bien comilón y bien bebedor, ahí sí que es en la ruina total. Ahí se le acaba ese todo. ¿Y nada, y quién está diciendo la sagrada qué? Escritura. Si se da cuenta de lo que es. Bueno, y en el Proverbio 20, aquí en Proverbio 20, versículo 1 a 2 dice: el que en el vino se pierde demuestra que no es sabio. Oiga, demuestra que no es sabio. Y los licores insolentes son pendencieros. ¿Qué es un licor insolente? Pues cuando la persona es tome. Ustedes son pendencieros. Ustedes se dan cuenta que en cantinas donde venden trago, generalmente es donde pasan los asesinatos y las peleas y los heridos, cuando están todos tomando trago, porque el licor se vuelve a que insolente. No es que ya la persona se enlaguna y que al volverse insolente ya insulta al otro, ya deja de ser sabio, ya comienza a insultar al otro, a ponerle problema, el otro ya no se deja. ¿Y en qué termina? En una muerte. En algo muy que supremamente peligroso y bien peligroso. Y cada rico se escucha las noticias, ¿no? Y cada rico hay asesinatos y muertes en peleas
cuando hay tragos. Es que el vino hay que tomarlo con moderación. Correcto. Con respeto. Con respeto. Pero que quede claro, para aquellos que les gusta prohibir a la gente el tomar, no tomes, no tomes, no tomes, no tomes. Que la escritura, la Sagrada Escritura, no lo tiene prohibido. Lo permite. Lo permite. Lo que. ¿Cierto? A mí me dijo. Sí, sí, dijo. Lo que es malo es abusar de. Claro, lo permite. Entonces, para terminar, les voy a contar lo siguiente. Yo una vez estaba paseando con familiares y una familiar mía, que es prima familiar, es de una fe, donde hay estos grupos religiosos, y ya tiene su fe. Y entonces me lo dice con mucho orgullo: Padre John Jairo, yo le aseguro a usted y vivo feliz. Nunca, nunca se me ha atravesado por la cabeza tomarme un vino. Como quien dice, pa, eso es una cosa perversa que yo nunca lo haré. Le digo: usted es bobo. ¿Usted se va a morir sin tomarse un vino con lo delicioso que es? No, 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 no sea boba. Aproveche ahora que puede. Nada, no. ¿Ya? Ya tenía en la cabeza ella la expresión: no tomes, no tomes, no tomes, esos pecados. No, 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 no. Así no es. ¿Cómo es de delicioso un vino? Hasta los ordinarios saben bueno, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Ahora, que uno no lo tome porque, no, porque es ajeno, no le guste, o por muchas, porque uno no está obligado, ¿cierto? Pero ya saben ustedes que. Pero va a poder por mí, ¿sí? Lógicamente, ya hemos aclarado qué es lo que la escritura también aclara sobre el tomar, ¿cierto? Sí. Porque de todas maneras, si Dios nos dio a los hombres la inteligencia para hacer el licor, hacer el vino, también, por algo lo permitió, digo, ¿cierto? También no quiero respetarlos. Y de respetarlo también. Pero también agradecemos a Dios que también nos manda cosas para que nos alegre que el corazón, ¿cierto que sí? Exactamente. Que así sea. Digamos todos: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo que Jesucristo es un Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Que nació de Santa María la Virgen, padeció el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue sacrificado, descendió a los infiernos. Al tercer día, gritó entre los muertos, subió a los cielos. Estás en la noche del Padre, y lo dejo de jugar los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de qué? De los pecados, resurrección de los muertos y en la vida eterna. Un día de bodas el Señor volvió, con su reto de dignidad. Él caminó y se lavaré mis manos entre los inocentes
y entraré, oh Señor, alrededor de tu altar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de todos ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Vamos a hacer, pueden seguir sentados, vamos a hacer la oración de los fieles. Pidámosle a Dios Todopoderoso, y ya reconocemos las maravillas que hace Dios en nosotros y cómo cuando nos envía con su amor nos da siempre lo mejor. Ya lo hemos sabido. Vamos todas a responder entonces a estas peticiones. Te lo pedimos, Señor. Padre Todopoderoso, eterno Dios, que por tu santo apóstol nos has enseñado a hacer oraciones y súplicas, a darte gracias por todo el género humano, te pedimos con toda humildad que termines aceptar nuestras oraciones y recibir estas nuestras oraciones que ofrecemos a tu divina majestad, suplicándote que continuamente espíritu a la Iglesia Universal, con el Espíritu de verdad, unidad y concordia, y que concedas a todos los que confiesan tu santo nombre que convengan en la verdad de tu santa palabra, bien unánimes y en caridad piados a todos, te lo pedimos. Asimismo te suplicamos que de tal modo digna se dispone los corazones de todas las autoridades cristianas, que puedan hacer justicia con toda imparcialidad y equidad para castigo de bienes y maldades y exaltación de la verdadera religión y de la virtud. La gracia, oh Padre Celestial, a todos los arzobispos, a los obispos, a todos los sacerdotes, a los diáconos, los catequistas y ministros, y a tu pueblo santo de Dios, para que puedan, tanto con su palabra y su doctrina y su vida, presentar al mundo la palabra de verdad y de vida, y administrar rectamente y debidamente los santos sacramentos. Y a tu pueblo, a tu gracia celestial, especialmente a esta congregación que está aquí conmigo, Señor, reunida, a fin de que con unidad de corazón y de reverencia podamos oír y recibir tu santa palabra y servirte fielmente en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos. También te suplicamos muy humildemente que por donde el Señor tenga consuelo y supera a todos aquellos que en esta vida transitoria ahora se encuentran angustiados, tristes, meditados, enfermos o en cualquier otra adversidad. Y Señor, también atiende nuestras súplicas todos. Te lo pedimos. Los que están aquí presentes, hagamos a Dios también súplicas, teniendo en cuenta que Dios Todopoderoso no deja a nadie con las manos vacías. Yo le pido al Señor que nos perdone a todos nosotros pecadores y le doy gracias, Señor, por tan grande dones que todos los días recibimos. Y le pedimos también por la bendita sala del purgatorio, especialmente por la sala de nuestros vecinos que han fallecido, especialmente por la mamá de la señora Marina. Le pido por todos los enfermos, los que están en las clínicas, en los hospitales, por aquellos enfermos terminales, Señor. Y le pido por todos mis familiares que tenemos enfermos también, por la salud de mi esposo, sí, también. La de todos nosotros. Le pido por todos los misioneros de todo el mundo que van a lugares difíciles, y todos los sacerdotes y obispos y diáconos y laicos y catequistas, todos. Todos ustedes. Muy bien. Nosotros te lo pedimos, escúchanos. Yo le pido al Señor que por tu gran divinidad y por muchas gracias, porque todas las cosas que nos da diariamente son sagradamente benditas y de todos nos beneficiamos, nos alimentamos de ellas. Te lo pedimos, Señor. Escúchanos, Señor. Otras peticiones, a ver. Que Dios nos dé licencia a todos los que estamos aquí esta semana y hacer lo que tenemos que hacer, que la salud es lo más importante. Sí, nos dé mucha bendición, ¿cierto? Sí. En lo que tenemos que hacer, nos acompañe. Sí.
el que está, nosotros te lo pedimos, que escucha al Señor. Otra petición. No lo olvide usted también, antes de acostarse, hable con el Señor, hable con Dios. No olvidemos que Dios es papá nuestro, es el Todopoderoso y también es amigo tuyo. Es amigo, o sea, es papá, Dios y amigo. Entonces, confíe en él, quiéralo mucho y hable con él. Él ya nos quiere muchísimo y nos cuida a todos. Nos cuida a todos. Estamos todos. Que así sea, Señor. Y nosotros, Señor, te damos gracias a ti. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos por haber dado maravillosa gracia y virtud declarada en tus santos. Principalmente a la bendita Virgen María, Madre de Dios, Señor de Dios, por los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los mártires. Y te rogamos nos fortalezcas en la comunión, oración y alabanza de tus santos, y siguiendo los buenos ejemplos de quien te ha servido en santidad, podamos tener junto con ellos la vida eterna de tu reino celestial. Concédenos esto, oh Padre bondadoso, por amor de Jesucristo nuestro Señor, nuestro solo mediador y abogado de Dios. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Verdaderamente, digno y justo nuestro Dios, que en todo tiempo y en todo lugar demos gracias, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios. Porque por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien en la sustancia de nuestra carne mortal manifestó su gloria para poder traernos de las tinieblas su luz gloriosa. Por tanto, con ángeles y arcángeles, coros y dominaciones, alabamos y glorificamos tu magnífico nombre, cantando todos. Santo es el Señor, mi Dios. Satisfacer los pecados de todo el mundo, e instituyó en su santo año, mandó a continuar una perpetua memoria que haya su muerte y sacrificio hasta su segunda venida. Porque fue la noche que su pasión, que él mismo tomó el pan. Y a ellos de gracias lo bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de este pan. Porque este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en conmemoración mía. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial por medio de su Cordero y Hijo. Señor mío, Gracias.
Asimismo también después de la cena tomó el cáliz y habiendo dado gracias lo bendijo y de nuevo lo dio diciendo: tomen y beban todos de este cáliz, porque esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cuantas veces beban de este cáliz, háganlo ya en conmemoración a mí. Te adoramos, Dios mío. Digamos todos: Padre Todopoderoso, acéptame este santo sacrificio que humildemente yo te hago, en donde te reconozco como único Dios y Señor, Creador del cielo y de la tierra. Padre misericordioso, te doy gracias por la redención que me diste en tu amado Hijo Jesucristo, tu Cordero Celestial. Señor, no permitas que me condene, que ni siquiera pase por el lado de las puertas del infierno. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Por tanto, Señor y Padre Celestial, según la institución de tu Hijo, nos ha salvado Jesucristo, a nosotros tus humildes siervos, sobre la más gente de la majestad, con estos tus santos dones que ahora te ofrecemos, el memorial que tu Hijo nos ha mandado hacer, recordando su bendita pasión, su preciosa muerte, su poderosa resurrección y ascensión y gloriosa a los cielos, y por tanto de la más cordial de gracias y los innumerables beneficios procurados por nosotros y por los mismos. Te suplicamos humildemente, Padre misericordioso, nos escuches, y por tu poderosa bondad te vienes a santificar con tu verbo y Espíritu Santo estos 20 días de pan y de vino, para que recibiéndolos conforme a la santa institución de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, nosotros y tu Iglesia obtenemos el perdón de los pecados y los demás beneficios de la nación. Digamos todos: y aquí, Señor, nos presentamos y hacemos ofrenda en nosotros mismos, nuestras almas y nuestros cuerpos, como un sacrificio razonable, santo y puro para ti. Te rogamos con humildad que todos los que estamos aquí participando de esta Santa Eucaristía dignamente participemos de este cuerpo y de esta sangre de Cristo, para que unidos con Cristo, el Señor habite en nosotros y nosotros habitemos en Él. Amén. Padre Todopoderoso, acuérdate de tus fieles difuntos y de una manera muy especial estamos rogando por estos seres queridos: Alcides Acero Flores, Belén Aguirre, Jorge Enrique Acero, Wilson Acero, Señor, y acuérdense también de doña Rita Emma Belén. Ellos que se llevan ya con el signo B, ya nos precedieron y ya duermen en Jesús en la paz. Señor, por tu sangre, por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada, por los pecados del mundo, que los pecados de esos seres queridos sean perdonados, Señor, y que tu luz brillante les acompañe en el lugar de los días. Dales, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Dales, Señor, el descanso eterno. Y por la misericordia de Dios, estos seres queridos y los fieles juntos descansen en paz. Amén. Y aunque por nuestros muchos pecados somos sin ti, por nuestros propios, ¿no? Sin embargo, tú nunca más aceptas este nuestro Señor obligatorio, no contando instrumentos, sino perdón de pecados en Cristo Señor. Amén. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti nuestro Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, para Dios, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Queridos hermanos, vamos entonces a orar con la misma oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Digamos todos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No debes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, mi paso debo, mi paso bueno, no miren sus pecados, sino la bendición de la paz y la unidad con la voluntad. Tú que reinas en los siglos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a darles todos un cariñoso saludo de paz. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que hace un momento todos nosotros se lo ofrecimos al Padre Celestial para adorarlo. Digamos todos, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra me bastará para sanarme. Nosotros, oh Dios misericordioso, no nos atrevemos a venir hasta tu mesa, confiados en nuestra santidad. Si dentro de muchas dignas misericordias no somos dignos de aún de recoger a mi casa debajo de tu mesa, mas tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso por tu fuerza, concédenos por tanto, por tu clemencia, que de tal modo como la carne de tu amado Hijo Jesucristo. Y bebamos su sangre para que nuestros cuerpos pecadores sean limpios de su cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosísima sangre, y que siempre viva en nosotros y nosotros vivamos en él. Amén. Jesucristo, que me redimió con su cuerpo y con su sangre, preserve mi alma y mi cuerpo para la vida eterna. Amén. Las personas que estén preparadas para comulgar se pueden acercar. Yeah.
las personas aquí presentes, lo mismo que las personas que sintonizan la Santa Misa, que por motivos claros no han podido comulgar de manera sacramental, los invito para que lo hagamos ahorita de manera espiritual. Y por lo menos no nos quedemos sin comulgar con la espiritualidad. Repitan conmigo y repitan conmigo. Oh Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, Señor, sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Ya que no voy a hacerlo ahora de manera sacramental, ven a mí de manera espiritual. Entra en mi corazón, únete a mí, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y no permitas que jamás me separe de ti. Bendito seas por siempre, Dios, en tu Trinidad gloriosa. Amén. Digamos todos, Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso, te doy cordiales gracias, te doy cordiales gracias por haberme permitido, hacerte este santo sacrificio, haberte ofrecido en adoración, el Cordero de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, haciéndome miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Te pido por tu bondad, ayúdame a andar en tus caminos y que haga las buenas obras que me has mandado hacer en Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos y darle la bendición final, los invito a que vuelva, vuelva siempre, adore siempre a quien, a Dios, y mientras pueda, adore a ese Dios Creador y Padre nuestro. Y sintonicen ustedes también la misa siempre. Estos medios modernos que Dios nos da también son utilizados para que adoremos a ese Dios tan grande que da esa inteligencia, a ese Dios tan bueno que nos permite y nos da también hasta cosas que nos alegre el corazón. Bueno, digamos todos, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ahora y para desde siempre. Desde ahora y para siempre. Mi ayuda viene de mi Dios. Mi ayuda viene de mi Dios. El que hizo el cielo y tierra. El que hizo el cielo y la tierra. Y que la bendición de Dios todo por eso les acompañe y los bendiga para que todos salgan benditos del templo y todos queden bendecidos. En el nombre del Padre sean benditos. En el nombre del Hijo sean benditos. En el nombre del Espíritu Santo sean benditos. Queridos hermanos, es una dicha haber adorado a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Digamos todos, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Siempre les acompaño y bendiga. Un cántico final.